Hola chicos, en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un poco de papiroflexia. Vamos a hacer un lápiz. Hemos recortado un folio de color amarillo de 8 por 21. Lo primero que vamos a hacer es doblarlo por la mitad. Ahí lo ajustamos bien y lo marcamos. Lo estiramos un poquito y la parte superior la llevamos al centro y la marcamos. Le damos la vuelta y llevamos la esquina superior hasta esta pared de aquí de la izquierda y volvemos a marcar. Apretamos bien para que se queden bien todas las marquitas y le volvemos a dar la vuelta. Vamos a hacer esta rayita aquí y lo giramos de izquierda a derecha. Así. Como veis, ya va teniendo forma de lápiz. Cogemos esta parte y para hacerle un poquito la forma de la punta, lo llevamos hacia el centro. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Ya tenemos la punta de nuestro lápiz bien marcadita. Y ahí lo tenemos. Para terminar, lo que haremos será darle unas rayitas en negro con rotulador y el color de la punta del lápiz en el color que queramos. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.